chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy vamos a hacer un vídeo exclusivamente explicando las pestañas postizas, la colocación. Sepáis qué tipos de pestañas postizas podemos usar, sobre todo para un evento, para una boda, para una fiesta, en la noche, pues de los tamaños que existen. Según su tamaño, por ejemplo, vamos a hablar de esta que es muy cortita, que son para eventos pues, más de día, y por la noche se ponen muy pocas. Eso en caso de que tú no quieras llamar mucho la atención, claro, con los ojos. Son más o menos de... Al final tendrán casi un centímetro de largo. Son casi de como un tamaño natural, digamos. Luego tenemos esta, que son, ya pasan a ser unas mucho más largas por su tamaño, y son mucho más espesas también. Y estas son las que yo suelo poner cuando hago el tutorial de maquillaje de fiesta, porque se ven bastante espesas la mirada y los ojos, la verdad que se ven muy bonitos. Luego tenemos esta, que es un poco más larga, sobre todo al final, pero van intercalando un pelo largo, un pelo corto, y así hasta el final, ¿ok? Y esta también se suele poner mucho pues, para los maquillajes de noche y de fiesta. Luego vamos a hablar de las pestañas, que son individuales. Este es el modelo. Pues estas son, por ejemplo, las cortitas que se ponen en el medio, más o menos en el medio. Y al final tenemos esta, al final, que son las largas, que yo suelo poner de 3 a 4. Dependiendo del ojo, vamos poniendo en las esquinas, sobre todo estas de aquí. ¿Para qué? Para abrir el ojo y hacer la mirada pues, más amplia. Son mucho más complicadas de ponernos nosotras mismas, por eso necesitamos de la ayuda de un profesional para colocarlas. Mucho más naturales, y sobre todo lo usamos los profesionales para colocarlos en un evento como es tan especial en la boda. Se ven mucho más naturales, ya sabéis que a muchas modas no les gusta ir recargadas, y con este tipo de pestañas pues ellas pueden lucirlo tranquilamente durante todo el día de una forma muy natural, pero a la misma vez agrandando el ojo y embelleciéndolo. Como decía sobre la aplicación, las pestañas que os he presentado, las que vienen en una tira, en una sola, como estas, suelen pegarse con un pegamento especial, ojo chicas, pegamento especial que no compréis en cualquier parte, en un chino tal, porque esto va a los ojos y a veces, muchas veces se mete un poquito de producto, no suele arder, pero por eso es importante que el adhesivo de las pestañas sean un material pues bueno, ¿no? Profesional, ético. Y se aplican con la ayuda de un bastoncito, que es este, sobre la pestaña. Yo voy a hacer una demostración sobre una pestaña, por ejemplo, hoy que es de día. Vamos a poner una cortita, muy cortita, para que veáis cómo se me queda. Así la abrimos. Y en la parte plana es la que vamos a usar para sacar el adhesivo. ¿En qué parte vamos a aplicar? Obvio que tiene que ser en la parte interna, porque curvatura, lo podéis ver así, ¿ves? Vale, pues esto tiene que ir en la parte de fuera. Entonces yo tengo que poner el pegamento en la parte interna, ¿ok? Y lo aplicamos de este modo. Una vez que ya he colocado el pegamento, no voy a ponérmelo inmediatamente, porque no pegaría. Como todos los pegamentos, pues hay que esperar unos segundos para que se seque con el aire, ¿no? Y vamos a dejarlo así. Mientras tanto, os explico la aplicación de las otras pestañas, de las individuales. Vamos a abrir el paquetito. Este, el tipo de pegamento que tiene, es un pegamento más líquido. También vienen en negro y en incoloro, como sea en este caso. Este es el incoloro. La diferencia es que este pegamento sí es fuerte, pero no tan fuerte como el negro. Si fuera el del color negro, sería muy potente, que me puede durar hasta varias semanas. Esto de las semanas pues es relativo. Algunas le duran más, le duran menos, pero yo las he llevado perfectamente durante una semana pegadas en mi ojo. He hecho mi vida normal, pues algunas se me iban cayendo, pues luego les iba reponiendo. Y estas más o menos pues para... Bueno, una vez ya que se han secado, vamos a proceder a colocarlas. La parte corta, que es esta, la más corta, va a ir en la zona interior del ojo, ¿vale? Y la más larga, obviamente,
es la que va a ir al final. Vamos a pegarlo justamente sobre la piel, muy cerca del nacimiento de las pestañas. Es preferible no pegarla sobre la pestaña porque cuando queramos arrancar o no quitarlas, podemos llevarnos alguna, muestras, y es mejor que no. ¿Vale? Pues es así como se me ha quedado esta. Es de las cortitas, como ya le he dicho, pero de las muy cortitas. Comparada con mis pestañas naturales, por ejemplo esta de aquí, las mías son más bien largas, tirando un poco para abajo. Sin embargo, con estas, a ver si la podéis ver bien. Recomiendo que antes de poner las pestañas postizas, pues uséis el rizador de pestañas, o como mejor os apañéis, y rizarla. Apretamos de esta forma y vamos subiendo levemente hasta arriba. De esta forma vamos a conseguir de que las pestañas se queden mejor moldeadas. Y podemos dar pequeños toquecitos a lo largo que vamos avanzando. Vamos soltando, vamos subiendo hasta el final. Así varias veces. Soltamos y giramos. Y dejamos un ratito. Aquí igual. Una vez ya que he conseguido rizar mis pestañas naturales, el colocar las pestañas postizas, pues obviamente se van a unir mejor y van a mezclarse y no se van a notar tanto las muestras que están caídas. También yo opto por poner el rímel primero, luego la pestaña postiza y luego el rímel para unirlas del todo. También voy a explicaros el tipo de mascarillas de pestañas que yo suelo usar y que os recomiendo también. Al menos por mi tipo de pestaña, que es más cortitas, son para abajo, yo suelo comprar rímels que sean con volumen y que me den también un alargamiento, ¿no?, natural. Entonces yo, por ejemplo, recomiendo esta máscara de pestañas, que es de Mac Factor, que es efecto pestañas postizas, y las aplico sobre mis pestañas ya rizadas anteriormente, siempre de esta forma, con esto pues le doy a mis pestañas una extensión natural y me gusta aplicarle el de colágeno, que le va a dar mucho espesor, y ahora que están frescas pues la voy a poner sobre la que he aplicado ya para hacer dos efectos en uno. Pero hay muchas veces que son demasiado largas en extensión. Entonces vosotras tenéis que cortar la parte interna. Entonces medimos en nuestro ojo, ponemos así sobre nuestro ojo y vemos pues si nos quedan muy largas o no, y también cómo queremos que quede. Bueno, pues ya hemos conseguido colocar la otra pestaña. ¿Veis la diferencia? Que son más largas, más dramáticas. Me llegan, no hasta las cejas obviamente, pero sí os podéis ver que hay una diferencia importante en la mirada. Y esta es la cortita que dijimos que es muy natural, que se puede usar de día. Bueno, ahora vamos a explicar cómo vamos a quitar la pestaña postiza, y hay que hacerlo con mucho cuidado obviamente. Pues esta ya que habíamos colocado anteriormente, vamos a tirar aquí un poquito de, y vamos a retirar. Vamos a limpiarla con un poquito de quita esmalte, pero muy poco, porque es la que nos va a ayudar a retirar el pegamento. Así, con un palito.
así. Alcohol, que a mí me gusta usar mucho para desinfectarlo, con la otra parte, con la parte limpia, empapamos. Si hacemos de esta manera, siempre vamos a conseguir que nuestras pestañas postizas nos duren muchas veces y poder ponerlas más veces. Obviamente, no suelen ser un poco caras, ¿no? Entonces, claro, para una vez y luego tirarlas, no podéis usar 4, 5, 6 veces y la cuidáis bien y luego pues ya vais cambiando. Y la volvéis a guardar, y la vuelves a guardar en su estuche. Para que así no se te pierdan, siempre va a quedar un poquito de adhesivo, pero muy, muy poquito. Y la ponéis ahí, y ahí pues no se van a caer. La metéis en vuestro estuche. Si la tenéis, la conserváis, pues yo lo conservo así. Y ya están como nuevas otra vez. Una vez retirado las pestañas postizas de los ojos, yo recomiendo que los restos los quitéis con un desmaquillante de ojos waterproof. Chicas, lo único que me queda es daros las gracias por ver mi vídeo de YouTube. Sabéis que tengo un canal que podéis suscribiros y así estaréis informados de todas las cosas que voy subiendo. Y bueno, pues si queréis también más asesoramiento, hacerme algunas preguntas, pues yo puedo responderos tranquilamente sobre las pestañas, sobre un tipo de maquillaje, sobre sombras, lo que sea. Y sobre todo, pues si queréis también, yo puedo ayudaros a conseguir estas pestañas. Estas pestañas las puedo conseguir, el pegamento también, como dijimos que era importante no comprar cualquier pegamento, yo puedo conseguirlo también perfectamente, los puedo enviar a toda parte de España, no hay ningún problema, que no es la primera vez que ya los he hecho, alguna amiga que les ha gustado, algún fans, como digo yo, y bueno, pues se las he suministrado, y la verdad que han quedado muy contentas. Bueno, pues solamente me queda deciros otra vez muchas gracias y desearles que tengan un bonito día. Okay, chao.